Voy a empezar el aplicador de una vez. El 529. Pero bueno, digamos, en general, lo que yo más tengo dudas respecto a planos inclinados es que si a mí no me dan una aceleración o no me dicen que la velocidad es constante, porque es que ahí lo que me costó mucho para hacer ese ejercicio fue como saber cuál era la velocidad, porque en todas las fórmulas ocupaba, no, saber cuál era la aceleración, porque en todas las fórmulas necesitaba o la aceleración o el tiempo y no tenía tiempo. Entonces ya hasta mucho tiempo después entendí como que podía sacar la componente de la gravedad en la dirección del movimiento y que esa iba a ser la aceleración, pero yo no sé si eso es algo que se hace siempre en planos inclinados o que simplemente lo hice así y me salió. No, no logro entender muy bien. Ok, sí, vamos a ver. Si ustedes les dan un objeto, y no les dicen el peso, pero les dicen que es un objeto que se mueve, ustedes tienen que asumir esa parte porque la gravedad siempre afecta a los objetos, ¿cierto? Entonces, sí, eso siempre está, la componente de la gravedad. Eso me parece que lo vimos en clase un poco, tal vez muy rápido, pero sí lo vimos. Para eso es que se hace el dibujito aquel, ¿verdad? Déjeme ver si lo encuentro. Entonces siempre la aceleración en esos casos, si no me la dan, va a ser la componente de la gravedad en la dirección del movimiento. Sí, la gravedad siempre está. No hay nada que la esté cancelando y no hay razón para asumir que no está. Más bien, lo que pueden hacer es darles otras aceleraciones. Les dicen, hay una fuerza externa o hay una aceleración que es esta, pero eso incluso no implica que la gravedad no esté, ¿verdad? Siempre tienen que pensar que hay gravedad. Pero es que ahí entra mi duda, digamos, porque siempre la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero si a mí me dan una aceleración diferente, me dicen la aceleración son tantos metros entre segundos al cuadrado, entonces ya yo ahí no tengo nada que hacer con la gravedad, yo uso simplemente la que me dan. O sea, yo uso la gravedad solamente si no me dan ninguna otra aceleración. No, es que normalmente, me parece que un problema recomendado que tiene eso, es normalmente lo que ocurre es esto, cuando les dan una aceleración, es por, así que les dicen, hay una aceleración tal, es por alguna fuerza externa, que alguien está empujando algo o que hay algún factor externo que está generando esa fuerza, y esa fuerza es una aceleración, pero eso no quiere decir que la gravedad se puede olvidar. Pero entonces a la hora de hacer la ecuación, yo simplemente tomaría la fuerza externa en la sumatoria de fuerzas y la aceleración que queda en el lado de masa por aceleración sería la aceleración de la gravedad. Si no hay nada más, sí. Y si solo está la aceleración de la gravedad, siempre es esa la que cuenta. Ahí donde está mi cuaderno, aquí está. No, ¿dónde está? Esto sería la clase del 14, sí. Sí, ¿están viendo esto? Y sí, recuerdan, aquí lo que hicimos fue exactamente eso, fue tomar el peso y separarlo en dos componentes. Vamos a ver, tal vez.
Me faltó decirlo explícitamente, pero aquí está implícito, ¿verdad? Vean que tenemos esto de acá. Bueno, esto verde, supongo que verde. Okay. A mí me parece el mismo color. Esto de acá. Esto de acá, ¿verdad? Es MG por seno del ángulo. Esto es una fuerza, ¿verdad? Es la fuerza gravitacional en paralela. Entonces lo voy a poner aquí, paralela, así. Y recuerden que la fuerza es igual a siempre masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si fuera el caso aquí, que no hay. Vamos a ver, no hay otra fuerza que no sea la gravedad, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden llegar y igualan estas dos cosas. Voy a hacer aquí. Decimos que entonces MG, el peso, el componente esta, es igual a la masa por la aceleración. La aceleración en el movimiento, ¿cierto? ¿Vale? Y aquí pueden ver, espero que lo vean, que lo que ocurre es esto. Las masas se cancelan porque estamos hablando de la misma masa, la masa del objeto. Y entonces, lo que podemos concluir es esto. Que la aceleración en esa dirección es justamente la componente de la gravedad en esa dirección, ¿cierto? Sí, esa era mi duda, pero entonces si a mí no me da ninguna aceleración en un ejercicio de este tipo, al final va a ser esa. Sí, recuerden que esto es como el ejemplo más general, que no, en el sentido de que aquí la única fuerza es la de la gravedad, y esta fuerza de la gravedad siempre va a estar, sí, en un plano inclinado, esto siempre va a ocurrir, siempre lo tienen que considerar. Y vean esto que ocurre con esta otra. Bueno, esta sería realmente esta componente, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahí en esa dirección? Bueno, aquí sí tenemos más de una fuerza, ¿cierto? Aquí no me salté todo esto porque solo estaba esta fuerza. Entonces aquí la sumatoria solamente es esa fuerza. Pero aquí sí voy a hacer la sumatoria porque hay dos fuerzas. Tenemos el peso, pongámosle el componente perpendicular de peso más la normal. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, sé que, vamos a ver, el peso va para abajo, ¿cierto? Esta componente MG, coseno. Y la normal va para arriba. Pero recuerden que la normal es la reacción de la fuerza que está haciendo el objeto contra la superficie. Entonces, la normal termina siendo igual que esa componente del peso. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esta dirección, es cero.
Y como esto es igual a la masa por la aceleración esta, también sabemos que en esa dirección hay aceleración, ¿cierto? Es aquí, en este caso. Y esto es casi siempre lo que va a ocurrir. Sí, casi nunca hay una aceleración hacia arriba o hacia abajo cuando tenemos un movimiento de este tipo. Lo que sí pasa es que esta normal siempre puede tener un rol importante. ¿Cuándo? Bueno, cuando hay fricción. Recuerden que la fricción es igual a la normal. Por el, sí, es, bueno, el coeficiente es la normal. Entonces estoy diciendo, ahí salió claro, no me no, parece no, tanto cerca, pero aquí. Sí. El G o cero. Entonces, cuando hay fricción, que no es el caso aquí, pero cuando haya, siempre es importante que recuerden cómo sacar la normal, porque la van a ocupar para calcular la fricción. Y si hay fricción, entonces ocurriría algo así, que tienen que hacer una sumatoria en X. Eso sería la fricción más el ¿cierto? Y esto de acá, la fricción quedaría negativa, porque normalmente si esto va hacia abajo, la fricción va hacia el otro lado. Entonces, de una vez lo voy a poner acá, menos F. Menos F. Okay. Entonces, sí, para eso es que la normal se usa, pero lo que sí me interesa es que vean esto, que esta parte, esta aceleración debido a la gravedad siempre está. O sea, ocurra lo que ocurra, sea lo que sea el problema, si hay un plano inclinado, la gravedad va a tener un efecto. Okay, profesor. Ok, sí, incluso si no es un plano inclinado, ¿verdad? Porque si hay fricción, siempre ocupa la normal y la normal depende de la gravedad. Entonces, la gravedad simplemente tienen que asumir que ahí está. O sea, no pueden asumir que el objeto no tiene aceleración. Y no importa si no dan la masa, a veces nada más preguntan por la aceleración. Entonces, la masa no la ocupan. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ahí tiene dos. Podemos hacer todos los de la tarea ya. A ver, el 44 lo hicieron.
otros alumnos, yo aún no llegaba a ese, pero lo estuve viendo y creo que no está tan difícil. Okay. Bueno, entonces, está bien. Lo que voy a hacer es que tal vez mañana hago ese, si alguien me lo pregunta, y si no, igual lo hago para que, nada más para que vean cómo se hace. Pero si no, podemos pasar a ver algo de los recomendados. ¿Cómo se sienten con el tema de movimiento en dos dimensiones y proyectiles? Profe, yo es que no he logrado hacer los recomendados de ese tema, solamente el primero. Entonces pensaba consultar mañana su calendario. Okay. Bueno, me parece, podríamos hacer unos igual, nada más para que veamos menos por dónde va la cosa cuando lo intenten. Vamos a ver, yo tengo, con lo de vectores asumo que ya les quedó un poco más claro, que con la tarea todo bien, ahí les puse las soluciones de la tarea. Las iba a escribir yo, pero me estaba tardando mucho y mi letra es un poco incómodas, entonces mejor las busqué así bonitas y las subí. Tenemos aquí el 4, 6, fácil. Tema de derivación. Este es bonito, por ejemplo, el 4.9. Este dice, en un bar, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que se vuelva a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro que se desliza la barra y golpea el suelo a 1,40 m de la base. Si la altura de la barra es de 0,86 m, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra y cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo? Entonces, ¿cómo plantearían un ejercicio de este tipo? Bueno, ¿qué es lo primero que harían ustedes aquí? Sí, como un problema de proyectil, digamos. Porque sale Okay. horizontalmente y cae. Ok, es una buena manera de verlo. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, yo haría el dibujo y ubicaría lo que me dan, la altura de la barra y la base, la distancia de la barra. Sí, exacto. Siempre, siempre, siempre hay un dibujo, nada más para guiarse, para que entiendan bien las condiciones. Pero no nos compliquemos demasiado. Digamos que esta es la barra. Entonces,
Sabemos que el movimiento fue algo así. Algo así. Sí. Algo así fue. Y tenemos unos cuantos datos. Lo que voy a hacer es apuntar los datos primero. Tengo aquí esto. Eso. Y me dicen que esto acá es 1 metro. También me dicen la altura de aquí aquí es 86 metros. Y eso es todo lo que me da. Sí. Ven que un dibujo así es más que suficiente para entender nada más el problema. Entonces, ahora me están preguntando. Pero si ha iniciado el momento en que dejó la barra. Lo voy a poner aquí. Cero fue cuando dejó la barra. Y me están preguntando la dirección, me parece. Ok. Entonces, ¿cómo hallamos esta velocidad inicial? Para la parte de como lo que está preguntando la dirección de la velocidad. Sí. Este ángulo es lo que voy a averiguar para responder la dirección de la velocidad. Entonces, un toquecito. Aquí falta algo. ¿Ven qué no me lo están diciendo? Pero yo ya sé que está, ¿cierto? Y esta es la única aceleración. Entonces, bueno, para hacer cálculos voy a marcar coordenadas. Yo prefiero acá. Simplemente para empezar a calcular. Entonces, vamos a ver. Yo sé que en X recorrió cierta distancia que está determinada por esto, ¿cierto?
aquí no hay aceleración X, y yo puse la posición inicial. Ah, entonces la distancia final es esto, 140 centímetros. Y con la aceleración sería velocidad por tiempo, y la velocidad es constante, ¿verdad? Pero entonces ocupo hallar ese tiempo. De aquí me surge esta duda. ¿Cuánto fue ese tiempo? ¿Y qué puedo hacer para averiguar eso? Bueno, lo puedo averiguar de acá. Yo sé que el final es igual a aceleración de temporada 2. Y esto sí lo tengo. Esto es menos 0.86. Es igual a 1/2 por menos 9.8 por 2. ¿Cierto? Y de aquí ya puedo simplemente meter los datos y calcular el tiempo. Entonces sería sí. Estoy viendo en la fórmula de proyectiles la que la función ya dice que es como velocidad inicial por seno del ángulo por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por tiempo cuadrado. Entonces creo que la primera parte no se tomó en cuenta. Pero no me queda muy claro porque solamente es 1/2 de la aceleración por tiempo cuadrado. No, mira, esto es usted dice que estas fórmulas vamos a ver. Si esto fuera un, si esto fuera un proyectil, es que recuerden que estas fórmulas es para este movimiento, el movimiento completo. Sí, estas fórmulas las calculamos tomando en cuenta, decía, este movimiento, que tenía un ángulo que era de esta manera. O sea que era como vertical. Y estas fórmulas son para eso. Sí, lo que me interesa de estas fórmulas más bien es que entiendan un poco qué quiere decir. O sea, que esto de acá es la velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Entonces, si esto de acá es un movimiento de proyectil, la distancia en X también va a ser la velocidad inicial por el tiempo. Nada más que aquí, si lo quieren ver así, se podría decir que este ángulo es cero, ¿cierto? Están haciendo básicamente este sería el ángulo, sería este, se supone que sería este. Pero el vector apunta en la dirección del eje X y este ángulo se medida, lo estamos midiendo respecto al eje X, entonces es cero. Entonces, coseno de cero da 1, ¿cierto? Y seno de cero da 0. Entonces, ven que esto de acá me queda V0 por T y esto de acá se me va todo esto y me queda menos 1/2 G por T a la 2. Sí, ven que son exactamente las mismas fórmulas, nada más que yo no quise
depender de esto, nada más lo quise pensar, que la velocidad en X es constante, entonces lo puedo escribir así, y en Y no hay velocidad inicial, y la aceleración es la de la gravedad, entonces lo puedo escribir así. Mi mamá que está llorando porque están cerrados. Bueno, entonces, si despeja acá, les debería quedar. Y entonces les debería dar un tiempo final. De 0.42 segundos. Estamos. Entonces, este es el tiempo. Ahora lo puedo usar acá. A ver si puedo averiguar esto. Okay. Entonces, se queda claro de aquí a aquí y cómo averigüé esto. Ahora, ¿cómo averiguo la dirección? La dirección, ¿verdad? La dirección de la velocidad. ¿Cómo la pueden averiguar ahí? Bueno, una opción es encontrar las componentes. Es una de las opciones más sencillas. Ven que la velocidad final tiene componente en X y en Y. Y en X ya sé cuánto es, ¿cierto? Tenemos componente en X y en Y. La X es la misma, es constante, ¿cierto? Pero falta. ¿Cómo lo podemos averiguar? Bueno, si recuerdan,
Esto. Sí. La velocidad se puede sacar parecido. Aceleración por tiempo más velocidad inicial. En X, la velocidad inicial es la que hay y no hay aceleración. Y en Y, más bien, no hay velocidad inicial, pero sí hay aceleración. Entonces, sería algo así. La velocidad final en Y sería C. ¿Cierto? Sería 0.8 por el tiempo. Y esto sería. Menos 4. No sé. Es por segundo. Y me da negativo, ¿verdad? Porque yo estoy viendo el G hacia abajo. Y lo que me indica es que la velocidad para ir hacia abajo en Y. O sea, vamos a ver, lo puedo hacer con oh, tal vez. Esta velocidad va a tener una componente acá. Tener una componente acá. Y en total se va a ver algo así. Sí. Y entonces ese ángulo que yo he puesto vendría siendo lo mismo que este ángulo. Sí, es lo que yo quise dibujar. No es que permite que eso más torcido, pero no me interesa. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ya tengo esta componente, ¿cierto? Ya tengo esta componente. Entonces, si yo quiero este ángulo acá, vamos a ver. Sería el opuesto, es la componente en X. Sería 3.33 sobre, y el opuesto es la componente Y. 12. Eso sería igual a la tangente del ángulo, ¿cierto? Es el opuesto sobre el adyacente. Entonces, si yo calculo, aquí puedo obtener el ángulo. Me da 38. Esto sí. Y si me piden en la dirección, digo, no puedo escribir función. Dirección. Es.
hacia x desde menos y. Sí, porque yo puse que x era hacia acá y menos y es esto. Entonces, si yo apunto menos y, me muevo esta cantidad de delgados hacia x. Y ya, esta es una forma de darle. Hay varias. Pero entonces, queda claro, sí. Hoy tiene dudas. El 350 sigue, está bien. Pero, ¿alguna duda con esto? ¿Sí entienden la idea básica? ¿Entienden cómo estoy dando la dirección? Sí, porque esto muchas veces se me confunden y la verdad es que nunca he entendido bien por qué. Porque ustedes son los que eligen. Yo creo que esa es la parte que cuesta a veces, como aceptar que ustedes tienen que elegir y darle como ustedes la elijan. En este caso yo ya puse que esto era y, esto es x, entonces lo voy a dar en términos de eso. Eso es lo que estoy haciendo acá. Sí, si yo hubiera puesto otra cosa, pues lo voy diferente, no importa, pero lo que me interesa es que la dirección la sepan dar de acuerdo a lo que ustedes están eligiendo. Vamos a ver. 350. ¿Qué dice el 350? Que dice el animal de peluche más grande del mundo es una víbora de 420 metros de largo, construida por Profe, no está saliendo la pantalla. Sí. El animal de peluche más largo es una víbora de 420 metros de largo, hecha por Regus, como aquí la figura se encuentra en un parque, como se muestra en esta figura. Y forma dos ángulos, dos lados rectos con un ángulo de 105 grados, 140 metros. Hola, Finge, corren una competencia que inventan. Corre directamente desde la cola, su cabeza, y en la parte del mismo lugar, pero recorre la figura. Si ambos corren uniformemente a esta velocidad, ¿cuánto tiempo antes llega Inge? Ok, entonces, vamos a ver. Así es, 180, 105. Entonces, pues digamos que este es el lado que mide 240. Este lado entonces mide 20 menos 240 son 180. No, eso sería el ángulo de 105
Entonces, realmente aquí lo único que ocupo averiguar es esto, ¿verdad? Ya sé que el otro va a recorrer esto. Y acá, ¿cierto? Y yo ya sé, me piden el tiempo, ¿cierto? Vean que aquí solamente es aplicar esto. Velocidad, bueno, rapidez es distancia entre el tiempo. Pues me están dando la rapidez y me están dando la distancia y me están pidiendo el tiempo. O sea que este tiempo es igual a distancia entre rapidez. Y para olas es muy fácil, ¿verdad? Son 420 metros entre esta rapidez. Para trabajarlo todo uniforme, de una vez voy a hacer la conversión. Están diciendo 12 kilómetros por hora. Entonces, yo quiero convertir a metros por segundo. Kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Y una hora son 60 por 60, 3600 segundos. Entonces, esto me da 12 por 1000. 3600. Sí, yo asumo que ustedes saben hacer esas conversiones, la verdad. Si no, sería bueno que lo repasen. Eso está en el primer capítulo del libro, si no me equivoco. Sí, creo que es el primer capítulo del libro. Sí, el primero. Y bueno, lo que queda es un problema. Es puramente geométrico, ¿cierto? Realmente no tiene un problema de física, es un problema de geometría. ¿Qué opciones tienen? Bueno, pueden calcular ese triángulo, buscar cómo hacerlo con cosas de geometría, o podemos hacerlo. A ver, sí, quitar esto. Sí. Sí, es y entonces hagamos estos dos vectores. ¿Les parece? Estos dos vectores. De manera que son V1. V1 es 240 y 0, ¿cierto? Y V2 es, vamos a ver, sería este vector de acá. De nuevo, recuerden que para hacer esto, ustedes se imaginan que están midiendo el vector. Este mismo vector. Que están viendo acá.
Entonces, vamos a ver. Ciento cinco. Si yo tuviera acá un eje. Esto acá. Esto vale 90. Esto vale 15. ¿Cierto? Y entonces, vamos a ver. Eso termina siendo 180 por, es el opuesto a este ángulo de 15. Está. Sí, vale 15. Entonces sería el opuesto, ¿cierto? El opuesto es cero. Y este acá sería cero. Y aquí lo que yo hago es esto. V igual a V1, V2. 30, pues, puedo calcular acá. Ciento ochenta, seis punto seis. Estamos 173.87. Entonces, aquí me queda 40, 6, 286. 50. Y este me queda 50. Y estos son, ¿verdad? Yo no estaba bien, pero estos son vectores. Y entonces V es esto más esto la 2 y saco raíz saco raíz. Y ya tienen la distancia que recorrió Inge. Y nada más aplican esto de acá para ambos. Le va a dar un tiempo distinto y calculan la diferencia. Sí, ven que no es tanto un problema de física, física, así como muy dinámico. Simplemente era como pensar cuál era la forma más sencilla de calcular esa distancia. Quedó claro, sí. Sí, ven que aquí donde la matemática vectorial se vuelve muy sencilla o simplifica mucho las cosas, por lo menos, porque si lo quisieran hacer aquí por trigonometría, se puede, pero se les va un buen rato calculando ese triángulo. Muy rápido. Hacen dos vectores, lo suman y sacan las componentes y calculan la magnitud. Eso es todo.
es el cuerpo. Nosotros de este eran 51. Sí, esto es parecido de calcular distancias. 55. Sí, este acá ven que aquí estoy pidiendo que integren un vector, no que lo deriven, pero ven que lo mismo, hacen la integral de una componente y la integral de la otra. Esto lo que quería no, no es nada del mundo. Luego, este, sí, siento que todos los de proyectiles son muy parecidos, honestamente, por eso es que me dejo tarea. Eso es parecido al que yo hice en clase. El 17. También, este, vamos a ver, dice un pateador debe hacer un gol de campo desde un punto a 36 metros de la zona de gol. Y la mitad de los espectadores espera que la bola libre, la transversal, que tiene esa altura. Dice, cuando se patea, la bola deja el suelo con esta rapidez y en ese ángulo. ¿Por cuánto resulta insuficiente para librar? Eso es para pasar por encima de la barra, ¿verdad? Lo que quiere decir. Y luego pregunta si la bola se aproxima mientras aún se eleva o mientras va de caída. O sea, ustedes tienen esto de acá. Nada más que es como fútbol americano, que hay una barra ahí. Profe, perdón, no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo, ok, disculpen. Vamos a ver. Este de acá. Dice un pateador, hace un gol de campo a esta distancia, la bola tiene esta altura. Y dice, espera que la bola libre la barra transversal. Eso es que la bola pase por encima de esa barra. Y le dan los datos de la velocidad inicial. Entonces, primero me interesa esta. La bola se aproxima a la barra, mientras aún se eleva, va de caída. Entonces, eso sería algo así. Si la bola no pasa la barra, pero la pregunta es, si no la pasa porque la barra está por aquí, si la barra está por aquí, ¿verdad? Si la bola, si la barra está cuando la bola va subiendo o cuando la bola va bajando. Y antes de eso, dice, ¿por cuánto resulta insuficiente para librar la barra? O sea, la bola no pasa por encima de la barra, pero la pregunta es, ¿cuánto faltó? Entonces, vean que este es lo mismo, este es un proyectil puro, si pueden usar estas fórmulas directamente. Y vean qué fácil, lo que hacen es esto. Les dan los datos iniciales, o sea, ya tienen esto, o es cero coseno. Eso ya lo tienen, es esto que está acá. Les dicen que la barra está a esta distancia. O sea, eso sería X. Ustedes tienen esto de acá, tienen esto de acá, pueden averiguar el tiempo, ¿cierto? En ese tiempo es cuando va a estar a esta distancia. Y luego, con ese tiempo, evalúan Y. Para ver a qué altura estaba en Y, en ese tiempo, en el momento en que pasó justo donde está la barra. Y lo que hacen es que cuando tengan Y, nada más restan
esta altura con Y, y eso es por cuánto resulta insuficiente. Esa es la diferencia, eso es lo que le están pidiendo acá. Y esta otra tienen que evaluar esto de acá igual a cero, ¿cierto? Es el punto más alto. Era esto de acá. Y ver si este tiempo que calcularon acá es menor o mayor que el tiempo para cuando la velocidad es cero. Si es menor, la bola todavía va subiendo, ¿cierto? Cualquier tiempo antes de este, la trayectoria es de subida. Y si es mayor, cualquier tiempo después de este tiempo, la trayectoria es de bajada. Eso sería todo. Vean que todos los ejercicios estos de proyectiles son muy parecidos. Sí, dicen que aquí lo que se me ocurrió poner fue el 43. Bien. Dice esto, un balón de básquetbol se lanza hacia arriba del suelo y le da una rapidez a ese ángulo. Ok, está un poquito más interesante, por lo menos. Entonces, les dan de nuevo la inicial. Pues la aceleración del balón en el punto más alto de su trayectoria, eso lo pueden responder ustedes ya mismo, ahora sin calcular nada. ¿Cuánto es? ¿Ah? Cero, ¿no? Cero. Bueno, la velocidad es cero ahí, entonces solo está la aceleración de la gravedad. Ajá, la aceleración siempre es la de la gravedad, nada más. Recuerden eso. Aquí está, recuerden eso. La aceleración en movimiento proyectil siempre es solamente la de la gravedad. Entonces, la de la gravedad hacia abajo. 9.8 metros por segundo hacia abajo. En su camino hacia abajo, el balón golpea el aro de la canasta a esta altura sobre el suelo. Y se rebota recto hacia arriba con la mitad de la rapidez con la que golpea el aro. ¿Qué altura alcanza sobre el suelo en este rebote? Sí, entonces, de nuevo, le están dando esta altura, ¿sí? Entonces pueden venir acá, tienen esto exactamente acá, entonces pueden calcular cuándo ocurre esa altura, porque ya tienen esto, la velocidad inicial, el ángulo inicial, esto es un número, lo único que no saben es T, pero ya saben esto de acá. Entonces pueden calcularlo a partir de esta ecuación. Es una cuadrática, entonces les va a dar dos datos. Uno es negativo, el otro es positivo. Siempre tomen el positivo. En ese tiempo, evalúan la velocidad. ¿Cuál velocidad? La total. Dice la rapidez con la que golpea el aro. O sea, evalúan esto. Y esta es constante, y evalúan esto. Y sacan la suma de ambas, cuanto a el valor. Entonces sería la raíz de esto a la 2 más esto a la 2. Eso sería la velocidad total, la rapidez total. Y la mitad de eso es lo que rebota hacia arriba. Entonces después de eso es un problema distinto. Es un problema... voy a hacer un poquito más aquí dibujado porque quiero ponerlos. Pero ya aquí es un problema de caída libre. Vean, están dando algo así. Bien, ustedes, esto.
Sí. Entonces, les dicen que la bola hace esto. Viene, bueno, voy a marcarlo. Siempre es bueno que marquen el suelo, nada más para que el dibujo sea más fácil detallar eso. Entonces, la bola. Puede ser con café. La bola viene del suelo y hace esto. Empieza a caer. Rebota en el aro. No, quiero que rebote acá, entonces. Viene acá. Sí, algo así. Sí, ven acá y termina rebotando en el aro. No rebota, se va hacia arriba. Llega a cierta altura y vuelve a caer. Pues pase por el aro, tal vez no. Pero lo que me están pidiendo averiguar es esto. Es esta altura. De punto más alto. Sí. Es H. Y ya me están diciendo del aro al piso hay cierta distancia. Sí. Entonces, ahora sí. Yo lo que hago es esto. Cuando Y es igual a 3.05, esto es igual a V0, 0, alfa 0, T menos 1 medio, T 2. Y de hecho, si lo piensan un poco, ven que no voy a hacer ningún cálculo. No quiero hacer ningún cálculo. Pero si lo piensan un poco, yo tengo que resolver esto para dar cuenta que va a dar dos valores positivos, ¿cierto? Porque Y es igual a esta altura, acá y acá. O sea, lo que pasa es esto, aquí la trayectoria, si no estuviera el aro, hubiera seguido, hubiera hecho y termina, pero pegó acá. Pero entonces, Y es igual a 3 metros y 5 centímetros en este punto y en este punto. Entonces, yo de acá voy a obtener T1 y T2. Y uno va a ser mayor que el otro. Y el que me interesa es este, ¿cierto? ¿Cierto? Porque este dos, T1 era por acá. Pero lo que me interesa es este cuando choca. Entonces, este es el que me interesa. Luego, con esto, lo que hago es calcular Vx y Vy en T igual a T2. Y luego,
Calculo. Pues. Calculo esto. Y me están diciendo que la velocidad de rebote para la segunda parte del ejercicio es esto, lo ven, en su camino hacia abajo, golpea el aro de la canasta a esa altura, rebota recto hacia arriba con la mitad de la rapidez con la que golpea el aro, sería esto, ¿cierto? Y entonces, para calcular esta altura, bueno, dice que rebota recto hacia arriba, entonces di, aquí hay aceleración constante, ¿cierto? Esto es V0 de la nada. Y por este lado vamos. Sí, ocupo averiguar esto. Pero ¿para cuál T? Bueno, yo sé que Y es esta velocidad menos que por t. Y me interesa el punto. Esta era la segunda parte, tú la pones en prima. Todo aquí lleva prima, porque es la segunda parte. Me interesa cuando esto sea cero. Porque esto es cero en el punto más alto del rebote, ¿verdad? Entonces, averiguan este tiempo. Y lo evalúan en Y. Y esa es esa altura menos de 153 metros y 5. ¿Por qué? Porque yo esto de acá, lo estoy planteando. Okay, tengo esa opción. Claro, aquí lo estoy planteando como si esto fuera cero. Pueden hacerlo distinto. Pueden desde el principio ponerme esto. Cero. Todo caso, lo que les vale es lo mismo, sí. Para esta parte de la velocidad, esto no afecta si lo hacen aquí o no. Eso es un más. Pero es una pregunta. ¿Sí? La verdad no sería muy tonta, pero prefiero preguntar. Es que cuando uno hace el primer movimiento, que la, bueno, que la bola viene como cayendo, por decirlo así, la gravedad es negativa, pero ahora que va para arriba, no cambiaría un signo ahí, o se sigue usando menos g por t. No, yo estoy definiendo. Ven que yo estoy poniendo que esta velocidad es positiva. Entonces, esa velocidad va para arriba. Si yo la pongo positiva, la gravedad que va para abajo tiene que ser negativa, ¿cierto? Así no me fijo en si va por arriba o abajo, sino con respecto a la velocidad inicial. O sea, ustedes tienen dos opciones. Ustedes pueden ver cuáles vectores son opuestos y trabajar con eso siempre y poner el signo negativo para uno y positivo para otro y acordarse qué significa si les da positivo o negativo. O ustedes pueden definir ejes, que es lo mejor que pueden hacer. Definir un eje y dicen, bueno, no, Y para arriba es positivo, X para la derecha es positivo. Entonces, cuando yo hago esto, esta G siempre la trabajo negativa porque G siempre apunta hacia abajo. Pero cuando yo hago esto, cualquier cosa que apunte hacia arriba la tengo que poner positiva. Por ejemplo, esta velocidad, yo sé que apunta hacia arriba porque me lo están diciendo, entonces la pongo positiva. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Ok. Entonces, sí, vean que aquí lo único que me falta a mí es calcular los números, pero este problema, vean que
Parece complicado, pero realmente no lo es. Sea, todo se parece mucho. Sí me interesa que tengan claro que ustedes siempre pueden evaluar esto donde se los pidan o donde lo necesiten. Sí, en este caso me están diciendo que pega cuando llegue a esta altura, entonces yo voy a calcular aquí cuando es esta altura. Es porque es lo que ocupo, sí, no es. O sea, no tengo que pensar que esta Y es lo que yo ocupo. Es lo que me dan es la Y y lo que ocupo es el tiempo. Y bueno, definitivamente podemos ver uno de fuerza antes de irnos, nada más para. Ese es el tema más nuevo. De fuerza, algo en particular que todavía no tengan del todo claro. Profe, yo tengo una pregunta, pero es como muy general, digamos. Para no decir que una sumatoria de fuerza es igual a cero, el objeto no necesariamente tiene que estar en reposo, sino que no tiene que moverse en la dirección. Digamos, por ejemplo, yo puedo decir que una sumatoria de la fuerza en Y es cero, aunque el objeto se esté moviendo en X. Eso sí. Tengo como esa duda. Vamos a ver, esto viene de acá. Sí, ustedes tienen esto. Sí. Y lo que hacemos usualmente es esto. Lo separamos. Dos componentes, a ver si me sale aquí bonito. Entonces, yo termino teniendo la sumatoria de fuerzas en X. Esta va a ser igual a la masa aceleración en X y la sumatoria de fuerzas Y, que va a ser igual a la masa por la parte de la aceleración que va en Y. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cuándo es esa sumatoria de fuerzas? Voy a poner I. Y puede ser X o Y. Entonces, cuando esta sumatoria de fuerzas, cero. Bueno. Cuando la aceleración en esa dirección. Disculpe, profe, no está compartiendo la pantalla. Ahí sí, se está salteando el puerto. Bueno, voy a decir todo lo que iba a dibujar. Entonces, ok, sí. Tenemos esto, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas es vectorial. Lo que hacemos es esto. La separamos. Componentes, la en X, las fuerzas en X suman la masa por la aceleración en X, las fuerzas en Y suman la masa por la aceleración en Y. Y, claro, sí. ¿Cuándo es la fuerza en alguna dirección cero? Y está ahí, puede ser X o Y, eso es lo que quiero decir aquí. Bueno, las fuerzas en esa dirección, ya sea X o Y, van a ser cero cuando la aceleración en esa dirección sea cero. Entonces, por ejemplo, esto es. Entonces, por ejemplo, acá, este ejemplo que hicimos en clase, yo ya sabía que el movimiento era a lo largo del eje X, ¿cierto? O sea, aquí no hay movimiento en Y. Pero ¿por qué no hay movimiento en Y? Es porque no hay aceleración en Y. Sí.
Ahí está. Sí, aquí lo mismo. Vea, podría ser que yo les dé un ejemplo de un objeto, un bloque, digamos, que se desliza así, hacia abajo, un plano inclinado. Yo les digo que se desliza con velocidad constante. Entonces, eso no quiere decir que no hay fuerzas, ¿verdad? Porque va a estar esta fuerza siempre. Eso quiere decir que hay otra fuerza que está cancelando esta fuerza. De tal manera que la aceleración en esta dirección sea cero, pero es la aceleración lo que es cero. No. No quiere decir que no hay fuerzas, es lo que quiero decirles. Cuando hay una sumatoria que da igual a cero, no quiere decir que es que no hay fuerzas o que no hay movimiento. Quiere decir que no hay aceleración. Eso es todo. ¿Eso responde a su pregunta o todavía tiene? Sí, profesor, pero entonces digamos, si usted me dice que se desliza con velocidad constante, yo digo que okay, no hay aceleración en el eje X, pero tengo que seguir tomando en cuenta la aceleración en el eje de la gravedad. Digo yo con eso, pero es que me cuesta mucho visualizar. O si me dice velocidad constante, yo asumo que la sumatoria de fuerzas es cero en Y y en X. Sí, bueno, no es que lo asume, es que si la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces usted Ok. sabe que las fuerzas tienen que sumar cero de alguna manera. Okay. Entonces, sí. Entonces, vean que es lo mismo. Si no hay movimiento es porque el objeto está en reposo. Pues si está en reposo es porque no hay nada que lo acelere para que se mueva en esa dirección. O si se mueve con velocidad constante, puede haber fuerzas actuando, pero la suma de esas fuerzas va a ser igual a cero. No estoy seguro, tal vez haya un ejemplo. Sí, tenemos el 3, me parece que es uno muy sencillo. Sí, ese es sencillo. 28. Sí, es muy parecido. Y en 43 ya sé cuál es bastante bueno. Sí, pero es que casi nunca responden. Así como con velocidad constante. Porque la gracia de poner fuerza es que hagan una aceleración, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sí, eso es parecido. Es que vean, si le dan un ejemplo con el movimiento de aceleración constante, ustedes ya conocen una fuerza, ya saben que la otra fuerza tiene que ser exactamente igual, entonces no tiene mucha gracia. Entonces, pero si yo digo, este bloque se desliza con velocidad constante, debido a una fuerza que ejerce un imán o algo, no sé. Entonces, tienen esta fuerza que va para acá y tienen una fuerza que va para allá. Pero si solo tienen esta fuerza que va para acá, esta fuerza que va para allá, tiene que ser exactamente igual a esta, ¿cierto? Para que la velocidad sea constante. Sí, no, pero yo creo que ya me queda más claro. Sí, Vale. entonces, sí, realmente
Usualmente los materiales de fuerza les van a dar cero cuando no haya movimiento, solamente porque cuando pasa eso es porque lo están usando para algo más, como cuando lo usan para encontrar anormal, para después usar para una fricción o algo así. Pero, o sea, si recuerden esa parte, que el hecho de que las fuerzas sumen cero no es porque no hay fuerzas, es porque no hay aceleración. O sea, este concepto sí es importante. Vamos a hacer este. Dice, dos bloques unidos mediante una cuerda de masa insignificante se arrastran mediante una fuerza horizontal, como esta figura. Suponga que esta fuerza se están dando, las masas se están dando. Y el coeficiente implicado en bloque de superficie es este. Pues hay que hallar el diagrama de cuerpo libre y la tensión. Entonces, piso tenemos lo que es voy a colocar la fuerza aquí, voy a hacer con que se vaya. Y tenemos masa 12 y esto es 18. Entonces, esto de acá pesa 12 kilos, esto pesa 18. Me están dando que esta fuerza es de 68. 68. Newtons. Y me están dando que el coeficiente para ambos bloques. Me están pidiendo la tensión. Y el diagrama de cuerpo libre, tensión y aceleración. Entonces, tensión sería esto de acá, aceleración. Pero primero vamos a hacer el diagrama para cada uno. Este de acá. ¿Cómo sería? ¿Cuántas fuerzas están aquí actuando sobre este cuerpo, sobre este bloque? Vamos a ver. La tensión es esta, está acá.
Y también tenemos el peso, ¿cierto? Como está sobre una superficie, este peso genera una normal. Sí, entonces tenemos la normal, el peso, y la tensión. Y vamos a ver. Esto sería el diagrama, ¿verdad? De una vez podemos ir ahí. Las cosas. El peso es M1 por G. La normal es M1 por G. Porque yo sé que no hay aceleración Y. Entonces, si yo sumo esto y esto, eso sería así, ¿verdad? Sería W más L igual a 0. Entonces, vamos a este. Vamos, aquí quiero trabajar. Que se vea así. Ahí. Esta es la mitad. Este. Y quiero trabajar con algo así. Quiero allí, allá, X, allá. Entonces, este es el positivo. ¿Cómo se ve el otro bloque? ¿Este cuántas fuerzas tiene actuando sobre él? Tiene el peso. Bueno. Tiene esta fuerza que me están dando. Tiene la tensión. Entonces aquí tiene más. Pero ahí nos faltaría también la fricción. Ah, ok. Están dando. Esta es la tensión. Y sí, en efecto. Si me están dando esto, es porque hay fricción, ¿cierto? Y me están diciendo que es para los dos bloques. Entonces, vamos a ver. Entonces, acá también hay una fricción. Esta la voy a poner bajito. Esta la voy a poner. La voy a poner abajo. Entonces, esta es la fricción. Vamos a ver. Para el bloque 1. Y esta era la tensión. Esta tensión es la misma tensión que aquella. Pero esta es la fricción para el bloque 2. Son distintas, ¿verdad? Porque cada bloque pesa distinto y la fricción depende de la normal y la normal depende del peso. Entonces, bueno, acá qué ocurre. En Y es lo mismo. Cero, entonces,
Sí. Eso es las magnitudes, ¿verdad? De hecho, aquí este menos es obra porque yo ya estoy aprendiendo las magnitudes. Aquí, bueno, aquí lo que hago es esto. Yo prefiero normalmente este menos dejarlo por fuera y poner esto así. Entonces, lo incorporo en mi sumatoria, pero no en mi respuesta, ya que va a ser lo mismo. Y ¿dónde está? Aquí está. Igual a L, igual a M. Y casi que prefiero hacerlo como dije, nada más. Nada más para tener esto así, más rápido. Ok. Ahora sí. Esos serían los diagramas, ¿verdad? Ahora sí están completos. ¿Qué te dice falta la fricción? Porque hace rato estoy esperando. Vamos a ver. Hay que hacer una sumatoria en X. ¿Alguien quiere hacerla o la hago yo? Bueno, vean esto. Yo sé. En X, la sumatoria va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cierto? ¿Cuál es la aceleración? La que me están pidiendo. Y lo mismo es acá. Acá, la sumatoria va a ser la masa por la aceleración. Y aquí, vamos a ver. Hagámosla para uno. Vamos a hacer aquí. Bueno, puedo hacer aquí el lado, aquí tengo siempre campo. Entonces, yo sé que aquí va la fricción, y aquí va T, yo sé que esto es igual a M1. Y están dando esto, ¿verdad? Pregunta. ¿Cuál de estos, F1 y T, cuál de esos lleva el positivo, cuál lleva el negativo? Solamente esa parte. Y de ahí los pondría positivos los dos porque creo que la aceleración va para el lado de T también. ¿La aceleración va cómo? Para el mismo lado, como hacia X más. Sí, la aceleración va hacia X positivo. Sí, eso tiene sentido asumirlo porque la fuerza que está generando el movimiento va hacia esa dirección. Y no importa si no está muy seguro, usted nada más dice, bueno, voy a pensar que la aceleración va en esa dirección. Pero entonces, vamos a ver. Si la aceleración va en X positivo, T va en X positivo también. ¿Cierto? Sí. Entonces, este llevaría más. Pero la fricción apunta en esa misma dirección, me apunta en la dirección opuesta. Al contrario, sería. Entonces, esa sería negativa. Y así es como lo sacan. Pues,
tan vital que piensen bien hacia dónde va el movimiento, como que lo adivinen, pero sí es importante que sean consistentes cuando hagan una decisión. Si dice, ok, yo creo que se mueve para la derecha, entonces la aceleración va para la derecha, entonces la va a dejar positiva, esto va positivo también y esto va negativo. ¿Y acá cómo sería entonces? Acá tenemos... tenemos F, tenemos F mayúscula igual a menos. ¿Cuáles son positivos y cuáles son negativos? Sí, haciendo exactamente el mismo análisis que acabamos de hacer aquí arriba. Ahí solo F sería positivo, ¿no? ¿F cuál? ¿Mayúscula o minúscula? Solo F mayúscula sería positivo. Ok. Y sí, porque la tensión para este bloque... apunta hacia la izquierda y también la flexión, y este F se apunta hacia la derecha, y esto dijimos que pensamos que va para la derecha, entonces lo dejamos positivo. Ok, si ven por qué la tensión va para este, va para allá, y para este va para acá. Sí, eso siempre funciona así, ¿verdad? Y ahora ¿qué hacemos? Bueno, la tensión no la sabemos, esa sí es una incógnita. Pero las flexiones sí las podemos averiguar, ¿cierto? Ya tenemos las normales. Yo sé aquí está, yo sé que F es coeficiente por la normal, entonces F1 va a ser el coeficiente por la normal 1, que era M1 por G, y F2 va a ser el coeficiente por G, que era la normal 2. ¿Cierto? Entonces, lo puedo sustituir. Y voy a tratar de llevarlo. No, vamos a ver. Sí, lo voy a hacer así ya. Menos coeficiente demasiado grande coeficiente tengo menos T menos el coeficiente M2 G F, que esta F la conozco, ¿verdad? Y ahora sí, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces,
Nada más es resolver, ¿cierto? Hay varias formas. Vean que la más sencilla, por ejemplo, y esto es importante que ustedes tengan la intuición para hacerlo. Lo voy a poner a esta ecuación 1 y a esta 2. Aquí tengo t, aquí tengo menos t. Entonces yo puedo sumar 1 más 2. ¿Y qué va a pasar? T menos t se me va a cancelar, ¿cierto? Entonces voy a hacer eso. Entonces, de eso sale. Esto sería 1. T más 2 sería menos T. ¿Y esto qué es igual? Bueno, M1. Y entonces voy a hacer dos cosas de una vez. Esta T. Voy a hacerla con esta T. Y acá tengo la aceleración. Voy a sacar el factor común. Voy a hacer todo esto de una vez. Entonces, vamos a acá. M1 más M2 por A es igual a F menos, vean, tengo menos, voy a sacar menos el coeficiente por G, voy a poner M1 más, ¿cierto? Y voy a dividir todo entre esto. ¿Sí? Voy a hacer esto. Voy a multiplicar por 1 sobre M1 más M2. Y entonces me queda la aceleración es la fuerza entre la masa total menos esto acá, donde esa masa total es M1 más M2. Ok. Tiene sentido. Vean que quedó esta expresión. Está muy curiosa. Es como si esta fuerza. Bueno, esto ustedes no. Es un análisis que hacemos mucho los físicos. Ustedes no tienen que tener esta intuición, pero vean que esto acá me está indicando que, como están unidos por una cuerda, es casi como que esta fuerza estuviera actuando sobre las dos masas como si fueran una sola masa. Y que lo único que estás quitándole movimiento es la fricción de las dos masas juntas. ¿Lo ven? Y ahora yo nada más lo calculo. 68 sobre 118 menos 0.1 por 9.8. Y me da 1.9 metros por segundo cuadrado. Ahí. Sí, algo importante, vean que yo trabajo todo así con símbolos. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa si yo les pregunto, ok, y ahora qué pasa? ¿Qué pasaría si la masa 1 fuera
Exactamente igual, la masa 2, bueno, no pasa nada. Pero, ¿qué pasaría si la masa 1 fuera muy pequeña? Bueno, esto se hace más grande, sí. O sea, yo digo, ¿qué pasa si las dos masas se reducen a la mitad? Bueno, esto aumenta, sí, porque esto va a ser más pequeño abajo y esto va a ser todo más grande. Entonces, o si yo digo, ¿qué pasaría si hubiera un coeficiente de fricción mayor? Bueno, esto va a quedar más pequeño. Ven, ¿qué pasa? Que muchas veces hay gente que mete números desde el principio y después yo les pregunto, ¿qué pasa si algo cambia pensando, ok, nada más tienen que volver a meter números en la calculadora y calcular lo mismo que tienen al final, pero con otro número? Y no, vuelven a hacer todo el procedimiento. Y eso es perder el tiempo, ¿verdad? Entonces, es mejor que lo trabajen así. Se dan cuenta de cosas interesantes también. Y si algo cambia, es más fácil calcular el cambio y ver cómo el cambio va a afectar el resultado de una vez. Y por último, me piden la atención. Bueno, puedo usar cualquiera ahora. Cualquiera me sirve. La 1 es la más sencilla. Tensión es igual a masa 1 por aceleración más cierto, nada más pasó esto a sumar, sacó mi uno factor común, entonces me queda esto. Me queda factor masa 1 era la de 12, sí. Por más 0.8. Y me está dando 27.24 puntos. Y lo puedo haber hecho acá, digamos. Me da lo mismo. Aquí nada más pasó esto a restar y esto a sumar. Mentira. Pasó esto a restar y esto acá. F menos esto. Pero vean que aquí ahora sí yo puedo preguntarles, ¿cómo cambia la tensión si aumenta la masa? Bueno, si la masa aumenta, la tensión aumenta. Si hay el doble de masa, y va a ser lo mismo para ambos. No, mentira. Va a ser, vean esto. Voy a hacer esto, nada más para que vean. Dos. A más cierto, T pasa allá, esto pasa acá. Y si el cálculo me tiene que dar igual 68 menos. Sí, ya básicamente lo mismo. Pero, venga, sí, si yo pregunto, ¿qué pasa si aumenta la masa 1? Bueno, esto siempre va a aumentar la tensión, ¿cierto? Pero si aumenta la masa 2, disminuye la tensión, ¿cierto? Eso está acá. Y acá se ve muy claro.
Entonces, por eso yo siempre les digo nada más, eso sí, trabajen simbólicamente y al final sustituyen los números. Es más fácil. Porque a mí me gusta mucho hacer preguntas así como, ¿qué pasa si tal dato cambia? Así. Pero, ¿entienden esto? Sí, vean que es un problema fácil de plantear, que tiene varias partes, pero que se trabaja esquemáticamente, paso por paso, y resulta muy sencillo. Entonces, bueno, si no tienen más dudas con esto, esta sería esta parte del repaso. Mañana seguramente hago un problema de tareas de las fuerzas, de proyectiles. La verdad, dije, solo si me preguntan haría más, pero si no, mañana hago más problemas de fuerzas solamente porque es el tema más nuevo y quiero reforzarlo. Y sí, eso sería por ahora. Entonces, si tienen dudas, en serio, no duden en escribirme porque es importante que tengan todo esto bien claro antes del examen. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bien, gracias, profe. Un gusto, hasta luego. Gracias.